Bienvenido a un nuevo video con Isatur. Miren, le estamos presentando aquí, se llaman estas bolitas los nuegados de yuca, y ahí, por lo como ustedes pueden ver, se está friendo el nuegado. Ahí estaba. Por aquí está la masita. Esta masita, va cocida o cruda. Esto va cocido, sancochado, o sea que abajo los da un hervor, después ya se baja y se lleva al molino. Y al molino se encarga de hacerlo la masa así. Pero se compra la yuca, la yuca primero. La yuca es la yuca normal. Va, mire, la yuca se pela, ustedes ya conocen la yuca, pues la yuca está ahí en todo el mundo. La yuca se pela, se le quita la cáscara y de ahí se lava y de ahí se qué hace, se lleva al molino. Se cose, sancocha. Ah, y después se lleva al molino. Se sancocha, que no se recosa, sino que solo se abra. Y ahí se baja y se la lleva al molino. Y de ahí se hacen las chibolitas como usted la está haciendo ahí. Una cucharada esta, ahí una cucharada. ¿Cómo así? Quiero ver. Es una cucharada. Yo lo estoy haciendo grande porque como es para... Ajá, sí, ya entendemos. Para cuando comer, ajá. Cuando es para negocios. Pues, ajá. Vaya, no, mismo se puede hacer. Vaya, miren, estos son los nuegados, miren. Nuegados. Así son las chibolitas. Ese nuegado es de pura yuca. Esa no lleva nada de harina. Estas son nuegados de pura yuca, va. Sí. Es pura yuca. Aquí como lo pueden ver, la yuca se fríe, tal como se está viendo ahí. Ahí va. Sí. Ahí le está echando esa bolita. Estas son las bolitas de... Ah, esas son las bolitas. Y ahí está friendo. Ajá. Para que quede así como está el platito ahí, ¿va? Sí. Mire cuántas hay. Y eso se come con miel. Hierba. Se le echa miel. ¿Y por allá la están haciendo? Sí, ya va a estar la miel. Vale, vamos a enseñar la miel. Vamos, sigamos, busquemos la miel. Va, como ustedes pueden ver, esa es la miel para echarle a los nuegados. Sí. ¿Y eso qué lleva? Atado de dulce y agua y ese que es ese plátano. Plátano. Ese es dulce de plátano. ¿Y este que está aquí? Miel de. Ese es pura miel. Panela. Miel de panela. 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 Miel de panela. Ah, mire, vaya, les vamos a enseñar a ustedes ahí cómo se come eso. Y las bolitas allá que están de ¿cómo se llama? De yuca, de nuegado. Nuegado. Aquí en El Salvador conocemos el nuegado, que es la yuca, así como acaban de ver en el video ustedes, las bolitas para freírlo. Ahí está el chilate. Sí. Vaya, el chilate, lo dije que lo dan a los cuches, bro. Pero que dicen que el chilate engorda. Vaya, ¿el chilate qué lleva? Ah, el maíz tostado. El maíz ese que de maíz blanco. Maíz blanco. ¿Y ahí qué estás haciendo vos? Y coñama lleva maíz tostado y el maíz se le pone jengibre. Ah. Y ahí, sí, para hacer la tortilla se le pone la pimienta gorda. Aquí lo que estamos haciendo es colando. Colándolo está. Pero este es maíz. Es maíz, es la... Va a ser el chilate. La torta de la masa de maíz. ¿El chilate? Uh-huh. Ah, vaya, mire, para que ustedes puedan conocer ahí. Así se hace el chilate, ya lo va a presentar ahí como se cola. La mielita que está agarrando su textura. Va, miren, esta es la miel, ¿verdad? Ese es bien rico, mire, porque eso es plátano. Y esta es la pura miel, mire, ya vamos a comer ahí para que ustedes vean cómo se come. Con la boca se come. Ya van a ver ustedes ahí, sigan viendo. Vamos a comer aquí chúcados, chuca. Nuegados, que a mí me dijo, yo no tengo tiempo no comer eso. Son nuegados de yuca, se llama, con miel. Pero esta miel es de panela, miel de panela. De atado de dulce. Ah, de atado de dulce, se conoce. Es lástima que no pudimos grabarles ahí, pero se nos fue. Pero les vamos a presentar ahí comiendo nuegados de yuca. Y regresamos aquí, miren, donde están cocinando. Miren esto. Estarán cacerola, miren. Si es que este pura bolita. Cacerolón. Cacerolón de puro nuegado. Va, mire, vamos a agarrar aquí uno. Esta muera. Va, estos son los nuegados. Estos, miren. Son de pura yuca. Esto se come con mielita, se llena de mielita y se come. Así que ahí les vamos a enseñar a ustedes ahí, para que ustedes puedan ver. Así que ahí les dejamos unas tomas ahí. Sí, esto, hoy en día no hace la gente esto, porque no, ya se han perdido las costuras. La costumbre. La costumbre de hacer esto de chilate, porque este, el chilate, el propio chilate es este, los nuegas. Oh. Y pero hoy la gente lo hace más fácil, cruda la yuca, y cruda no tiene, no, al menos. O sea que la abuelita es esto, no lleva azúcar ni sal, ni nada de eso. Sal sí lleva. Allá un poquito. Uh-huh. Pa, como ustedes pueden ver, esta es la masita de pura yuca.
ahí se puede ver, miren, esa es pura yuca, la vamos a mover ahí, muévela ahí. Pura yuca. Esa es pura yuca, eso no lleva nada. Creo que está pegajosa. Ah, porque es pura yuca molida, se lleva al molino para hacer los nuegados, aquí está el nuegado, miren aquí uno, y ahí se hace, ¿va? Ah, pues está bueno, sí, y ahí se pone a freír. Para que no se llenase uno, mucha gente lo que hace, se llena de aceite y dicen a palmearlo y echan las bolitas ahí, pero no queda muy, bueno, al menos a mí no me gusta. Es lo mejor lo natural, que quede natural. O sea que de yuca se puede hacer nuegados, se puede hacer enredos. Sí. ¿Qué más? Tostadas. Tostaditas que llaman aquí, ¿va? Tostadas. Vaya, ahí les vamos a enseñar a ustedes ahí lo demás. Así que ahí las dejamos ahí en la cocina con los nuegados. Se llaman nuegados de yuca. Ahí están los nuegados, miren. Tenía tiempo no ver eso yo. Sí, como... Yo antes vendía esto. Ah. Yo lo hacía. Este es un negocio. Sí. Va. Va, mire usted que está allá. Típico. Ajá, negocio típico. Usted que está viendo este video allá en Estados Unidos. O donde sea, donde esté. Y se recuerda usted que vino a Salvador y comió nuegados. Estos son los nuegados, miren, de pura yuca. El que está viendo este video ya sabe de qué se trata. Son nuegados, miren, de pura yuca. Esto sí. Cocinados de pura leña. Al estilo Ranger. Así que si a alguien le gusta lo dulce, aquí está. Miren cómo se ha hecho. Sí, la verdad que son comidas típicas del Salvador. Tal vez en otro país lo conocen de otra forma. Pero aquí nosotros lo conocemos como nuegados de yuca. Así se llama. Son como pastelitos, como albóndiga. ¿Va? Algo así se ve. Como albóndiga. Ajá, parecido, cabal. Miren. Ahí se ve. ¿Ves? Miren cómo lo saca. Ahí está. Eso se... O sea que eso se cocina puro aceite, ¿va? Sí, es bien engordante. Bien engordante. Sí. Pero un bueno, va. Son bocadillos típicos. Típico. O sea que son antojitos salvadoreños, así se llama. Así se llaman antojitos salvadoreños, que usted lo puede comer durante la tarde con un cafecito, con un chocolate, con una leche, no va. Con café. No, ah, no, es cierto. Usted es lo, el chilate es la tradición. Hombre, me había olvidado. Usted lo come con un chilate. El chilate no lleva azúcar, va. Hay quienes que no le gusta el chilate, lo hacen con café. Con café. Ajá, llevan los nueces, con café amargo. Con leche también, pues, pero leche no va. No. Pero estos son antojitos salvadoreños. Es como los pastelitos. Es como cuando usted en su país le dan en la tarde, le dan ganas de tomarse una taza de café con un pan, va. Es un antojo. Entonces aquí en El Salvador así es, va. Un antojito sería pastelitos de estos. Que son, ¿qué? Nuegados de yuca, un enchilado, un pastelito, o lo que sea. Pastelitos de yuca. Ajá. Para que sigan viendo ustedes ahí, porque les vamos a mostrar más adelante lo que están haciendo. Ya está la miel para ver si... Correcto. Miren esa mielita rica, miren esa mielita cómo está cocinándose ahí con el plátano. Ya vamos a comer ahí cómo se come. Y esta es otra miel, miren, pura miel de panela. Y aquí se está haciendo el chilate de maíz. De maíz, miren. Sí, la verdad que... Este es puro maíz, este es puro maíz. Esto no lleva azúcar, no lleva nada, no, que es algo simplón. Para lo que lleva miel es el lo que acabamos de ver ahí, los nuegados de yuca. Ah, miren ahí. Ay, como así lo mueves ahí. Miren. Esto tiene que dejarse que se conserve bien. Ah, bien conservadito. O sea que tiene que quedar bien, con mielito. Como aguadito, ajá. Ah, ya cuando tiene ya tiene que ahí. Estar bien, bien cocidito para que ya sea conserva de miel de plátano. Ah, y el o otro, dulce de plátano. Y el otro es pura miel. Sí, el otro es pura miel. Bueno, muy bien, sean bienvenidos a este video que como les mostramos ahí de los nuegados, así que le estamos mostrando aquí, miren, ya estuvieron los nuegados, acerquen ahí, vamos a ver aquí, aquí están los nuegados, aquí como ustedes pueden ver los nuegados aquí, ya estuvieron, son de yuca, y aquí ya estuvieron los nuegados, y tiene su, ¿cómo se llama esto? Miel. Su miel. Y esto es plátano y miel. Este es plátano y miel, esto se come así, miren, así, ¿ve? Se llena de miel, la mielita, y que es de panela de atado de dulce, le llaman aquí en El Salvador. Y lo come uno así, y este se come así, miren.
Ya con la miel, cambia la textura. Porque esto es simple. Ya con la miel, lo dulcito, ya cambia. Sé que somos Isaturi y David. Y saca que viene saliendo. Ya te vas a... Estaba escondido Sammy, desde que... Vamos a decir Isa si le pega una mordida. Nunca, pero bueno. Bueno, está lleno y saca, va a comer bastante. Por ahí no lo miro más. Usted que está viendo este video, se recuerda de... Y comió con la mielita esto. Está. Está bueno. Es de pura yuca. Así que les vamos a dejar unos tomas ahí para que ustedes vean, sigan viendo. Y compartan este video. No les mostramos todo ahí, solo estamos mostrándole. Es un antojo típico que comemos los salvadoreños por las tardes. Con chilate, ¿verdad? Ya van a ver chilate por ahí. Ahí les mostramos el cocimiento del chilate. Así es que esto se come así con miel. Miren, se llena bien. Que impregne bien aquí. Bien impregnado de miel. Y después cuando está bien miel, para que le haga azúcar a la sangre, come uno. Ajá. Y este es plátano. Es que les dejamos las tomas ahí para que ustedes vean. Ah, miren, ahí está. ¿Cómo está vos? Están bien buenas. Bueno, vos. Con la mielita, va. Es que el chilate no me gusta el chilate. Sí, el chilate no me gusta, por lo que solo así. El que le gusta el chilate ya sabe cuál le gusta, va. El chilate nunca me ha gustado. Hay gente que es bien amante a los antojitos estos. ¿Verdad? ¿Y vos te gusta lo dulce? Sí, dice. Con la... Pero la boca está llena la boca. Y estos que están ahí son plátano. Ahí en panturrarlo desde... De pura miel es eso, de atado dulce. ¿Están buenas, pa? Uh-huh. Como ustedes pueden ver, este es el chilate, va. Chilate. ¿Y las chibolitas qué son? Es pimienta gorda. Ah, pimienta gorda, pero va que es simple el chilate. Sí, él es simple. No lleva sal, no lleva nada. Sí, es como que tomen una, digamos... Un atol, pero sin azúcar. Es como que usted muela masa de harina de maíz, y lo deshaga, y lo meta ¿qué? Lo echa en un vaso. Pero este va tostado. Así. Ah, va tostado. Ah, bueno. Este va tostado el maíz. Mm-hmm. Lleva tostado. Mm-hmm. Lleva el sabor de los tostados. ¿Por qué llama chilate? Pues le llaman chilate, pero este se lo hacía el... ¿Quiénes le echan la miel? Ahí, al chilate. Al chilate, para que le dé eso, que quede con otro color y sabor. Uh-huh. Pero ahorita sí, para la este chilate. El que le gusta solo quitarle lo dulce que están comiendo con él. Ah, bueno, bueno. Ajá, junto con el chilate, por eso. Bueno. Y el que le gusta, va. Uh-huh. Y el que no, pues, como le digo, ellos solo se comen los nuegados. Como ustedes pudieron ver, yo di una receta ahí comiendo nuegados en El Salvador. Son los nuegados típicos de El Salvador, así que ahí les hemos dejado las tomas ahí en el video para que usted lo siga viendo y vea ahí lo típico de El Salvador. Los nuegados en dulce, ya estaba dulce, miren, ahí están los nuegados con su dulce y aquí, ahí está el, ¿cómo se llama? El plátano en dulce, ese es plátano en dulce. Miren cómo arde eso. Ya les mostramos ahí el video de los, ¿cómo se llama? De la yuca de nuegado. Nuegado, le mostramos ahí. Así es que, como ustedes pueden ver, son antojitos típicos del Salvador. Así es que, aunque son dulces, más que sea para una persona que padece de diabetes, no puede comerlo, ¿verdad? Porque sí le va a hacer azúcar a la sangre. Pero sí, cualquiera persona puede comer. Así que ahí les dejamos el video para que ustedes lo sigan viendo. Somos Isaturi, ¿verdad? ¿Te gustaban los nuegados, Isa? Me encantaron. Y si les gustó este video, pueden suscribirse al canal, tocar la campanita. Y ver más de nuestro video, pueden comentar ahí sobre nosotros,
pueden decirnos, nos pueden enviar un comentario si quieren que vayamos a una parte, que hagamos comida, que hagamos cualquier cosa. Así que ahí le dejamos el contenido y lo despedimos. Adiós. Chao, nos vemos en el próximo video. Saludos, chao.